Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Douglas Alberto Ramírez. Gracias a Dios, pues que ahora estamos recibiendo respuestas del gobierno para mantener limpio esta área y primeramente Dios, las inundaciones ya no se den, ¿verdad? Claudia de Leyva. Pues una parte, ¿verdad? Porque como la gente avienta la basura ahí a la orilla del río, de la quebrada más que todo, ¿va? Avientan tapaderas de refri, que sillones, que colchones, y eso es lo que viene a taparle el tubo ahí, ahí donde se llena y ya empieza a rebalsar. Y afecta a todas las casas de aquí de nuestros alrededores, porque se llenan todas las casas. Pues la horta que han venido, gracias a Dios, ha sido una respuesta inmediata, ¿verdad? A pesar de que es primer periodo, como dicen, ¿verdad? Gracias a Dios, pues vamos a ver hoy el resultado, hoy que empiece ya a llover, porque ya cayó la primera tormenta, pero no como es de debido, ¿verdad? Pero vamos a esperar en estos días, gracias a Dios, que no vaya a pasar algo grave, pues así como han ocurrido estos años atrás. Santos de Jesús Rivas Martínez, coordinador de gestores territoriales del Ministerio de Gobernación. Bueno, este día nos encontramos en la comunidad Villa de Jesús, en el distrito de Soyapango. Pues nos encontramos realizando una jornada de mitigación de riesgo en la quebrada de acá de la Villa de Jesús, pues para mitigar riesgo, ¿verdad?, donde vamos a beneficiar a 800 personas, alrededor de 200 familias con esta acción. Nos comentaban acá pues que las familias siempre se ven afectadas a la hora de que el río pues o la quebrada se desborda. Entonces pues por parte de Protección Civil y todo el sistema nacional, ¿verdad?, se ejecutan todas este tipo de acciones para poder prevenir antes de que el invierno entre en su totalidad. Sí, igual se concientiza a la gente, ¿verdad?, de que no arrojen la basura a las quebradas, ¿verdad?, ya que pues el tren de aseo tiene sus días para pasar y se les hace la concientización de que puedan realizar, sacar la basura, ¿verdad?, en el momento y en el día que corresponde para que esto no vuelva a suceder. Son acciones anticipadas que se están tomando en cuenta gracias al presidente Nayib Bukele, ¿verdad?, poder realizar todo este tipo de mitigaciones, las cuales incluyen limpieza en quebradas, limpieza de canaletas, chapodas y limpieza de tragantes, ¿verdad?, en todo el área metropolitana de San Salvador. A la fecha hemos intervenido 18 sectores de quebradas, alrededor de 40 canaletas y alrededor de unos 60 tragantes. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.